bendiga a todos. Amen. God bless you all. Y bienvenidos al servicio de Escuela Bíblica. Welcome to our Bible study. De la Iglesia Cristiana yes. Nuevo Pacto. Of our New Covenant Christian Church. Ya estamos aquí en vivo. Amen. Y ya están entrando los hermanos. Ya. Yeah. Sea Joe y Judy y Rosario entraron. We're here. Amen. Who else? God bless you all. Dios los bendiga a todos. God bless you, Melly. And Sister Rosalie Mesa and two other people. I don't know who the other people are, but no, that will be you and me, right? Yes. Yeah. Angie, Agosto and Bill, God bless you. Dios los bendiga a todos. And el hermano José Carraquillo, God bless you. La hermana Marisa, God bless you. Oh, Linda Hawkins and Brad, God bless you. Hallelujah. And Sister Melissa, God bless you. I hope you're doing better. Let us know how you're doing. Amen. José Carraquillo, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Amén. Hermana María Edilma Madrigal, Dios la bendiga mucho, hermana. Aaron Ballester y familia, God bless you. Dios los bendiga. El hermano Lenier Chala de Rosario, Dios los bendiga. Hallelujah. God bless you, God bless you. God bless all of you guys. Gloria a Jesús, qué bueno que están con nosotros. Vamos a gozarnos en el Señor. We are going to enjoy ourselves in the Lord. En el Señor, amén, aleluya. Qué bueno que están con nosotros. Están entrando con nosotros también mi tía Evelyn. Dios la bendiga mucho, bendiciones. Gloria a Jesús y su esposo, que aleluya. Yo sé que siempre están juntos. Gloria a Jesús, Dios los bendiga. Evelyn, you're not my aunt. Sorry, God bless you. Dan and Evelyn Mesa, sorry. Okay, gloria a Jesús, aleluya. God bless you, God bless you. Dios los bendiga a todos. Qué bueno que están todos con nosotros. Amen, amen. We are blessed to be here tonight. Seguimos esperando a todos los hermanos que han de estar con nosotros. Amen. Y gloria a Jesús, nos vamos a gozar en la palabra del Señor. Dios bendiga a la hermana Yarisa. Y felicidades con su nuevo bebé. Daddy, amen. Gloria a Jesús. Congratulations on your new addition, a new baby boy. Un bebé muy hermoso. Juan Carlos, right? Se llama Juan Carlos. Juan Carlos. Estilo novela. Yes, Juan Carlos. I love the name. Amen. Rosalie Mesa, very much received. Thank you for the blessing. And amen, amen. We are here to support you, to pray for you. And amen. Praise God, and our love is with you and your family. Amen. Hermana Marisa, amén. Dios la bendiga mucho. Gracias por las bendiciones. Gloria a Jesús. Y los amamos a todos. Vamos a mandar un montón de corazoncitos por aquí. Gloria a Jesús. En símbolo de que les amamos en el Señor. Amen. Just sending lots of hearts as a sign of our love to you guys. Dios los bendiga, hermano Ricky Morales. Dios te bendiga mucho. Gloria a Jesús, qué bueno que está con nosotros también. Esperamos que estés bien. Gloria a Jesús, aleluya. Amen, God bless you. I see that you are very active in Bridgeport over there with Pastor Moses. Moses. Oh, okay, good. Yeah, gloria a Jesús, qué bueno. Gloria a Jesús, God bless you. Le da saludo al hermano Moisés allá, Riz. Dios bendiga a la hermana Sandra, los hermanos Cereño. Dios los bendiga. Javier y Lucy. Rosado, Dios los bendiga a todos también. El nene de Javier y Lucy, pues, le compraron una patrulla de policía para su cumpleaños. Lucy and Javier bought their son for a birthday last week. They bought him a police patrol, a car. And he's driving on the street ticketing everybody already. Gloria a Jesús, Dios bendiga a la hermana Nereida Cardona. Y familia, God bless you all. Thank you for your blessings. Amen. Gloria a Jesús, vamos a comenzar. Ya las personas pues estarán entrando. Gloria a Jesús. Y queremos aprovechar este momento. Bueno, ya mismo vamos a estar orando por las peticiones más luego. Para decir que no se olviden de orar por nuestros hermanos y nuestras hermanas en la iglesia. Amen. Just want to take this time to please ask not to forget to continue to pray for our brothers and sisters in the church. Hay hermanos y hermanas que están atravesando momentos fuertes en sus vidas. There are brothers and sisters who are going through a lot of hardships.
Y tenemos que orar los unos por los otros. And we have to pray for one another. Jesucristo dijo que oremos los unos por los otros. Jesus told us to pray for each other. El apóstol Pablo mandó a que oráramos unos por otros. The apostle Paul also told us to pray for one another. Aleluya. Así que mantengan la oración a toda la iglesia. So keep your prayer for all the church. Amen. Y están los hermanos bien. Gloria a Jesús. Aleluya. Qué bueno que es viernes. Aleluya. El viernes es un booster para nosotros. Yes, it is. Gloria a Jesús. Yes, it is. La palabra del Señor me dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es. And how good and delightful it is. Habitar los hermanos juntos en armonía. To be together with our brothers in harmony. In harmony. Porque allí el Señor envía bendición. Because God sent blessing. Y vida eterna, and eternal life. Quiere decir que en estas reuniones de creyentes, Dios nos da salud espiritual. That means that in these meetings, spiritual meetings, God gives us spiritual healing. Amen. Y muchas bendiciones. And many blessings. Así que Dios aprueba cuando usted se conecta para acercarse y aprender más del Señor. Amen. So God draws near when you connect, amen, to seek Him. Amen, aleluya. Amen. Yo creo que ya tenemos un buen grupo como para comenzar ya. Amen. Gloria a Jesús, me faltan algunos hermanos que siempre son fieles ahí, pero vamos a comenzar para amen. Respetar el tiempo, que nunca vuelve. Yes, we just want to get started just to take advantage of the time. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos. Thank you, Heavenly Father. Por tu presencia y tu bendición. Thank you for your presence, for your blessing. Yo te pido, Dios mío, que, aleluya, tengas misericordia de nosotros, tu pueblo. Ask you to have mercy upon us, your people. Y que tu bendición sea sobre nosotros. And your blessing be upon us. Dios mío, venimos aquí a adorarte. We come here, Lord, to worship you. Para servirte. To serve you. Para servir a tu pueblo. To serve your people. Para, Dios mío, estudiar tu palabra. To study your word. Para cantar a tu nombre. To sing to your name. Y para edificar a tu iglesia. And to edify your church. Y todo esto lo hacemos para la gloria de tu y sin ti nada podemos hacer. Without you we can do nothing. Que si en algo, Señor, hemos prosperado. That if we have prospered in anything. Que si hemos adquirido sabiduría. That we have acquired knowledge. Y conocimiento. And knowledge and wisdom. Yo, aleluya, ha sido por tu gracia. It has been because of your grace. Ha sido por tu Espíritu Santo. It has been because of your Holy Spirit. Que es el que da la sabiduría. Who is the one that gives the wisdom. Para beneficiar la iglesia. For the benefit of the church. Para edificar a la iglesia. To edify the church. Yo te pido que te glorifiques en nosotros. We ask you, Lord, to glorify y que bendigas al pueblo que se ha conectado con nosotros. And to bless, Lord, the people that have connected with us. Bendícelos grandemente. Bless them, Lord, greatly. Gracias por esta bendición. Thank you for this blessing. De poder estar delante de ti. To be able to be before you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Aleluya. Thank aleluya. You, Jesus. Qué bueno, gloria a Jesús, que están ahí con nosotros. Han entrado ya dos o tres hermanos más. Aleluya. Amen. Bendito, bendito sea el gloria a Jesús. Aleluya. Amén, aleluya, qué bueno, gloria al Señor. Vamos a seguir hacia adelante. Gloria a Dios, aleluya, qué bueno, con la bendición de cada uno. Gloria a Jesús. Vamos a empezar a cantar al Señor. Amén. Aleluya, aleluya. Amen. Aleluya. Vamos a cantar al Señor esta alabanza que también es una alabanza antigua, pero no tan antigua. We're going to be singing this song, which is not too old of a song, but it's a little old. Yo solamente tenía como algunos 8 años cuando lo hicieron. He was about 8 years old when they wrote this song. O 10 años por ahí. Maybe around 10. Gloria a Jesús, aleluya, pero es una alabanza que nos estimula. But it's a song that stimulates us. Aleluya, adorar a Dios en todo momento. To praise God at all times. Así que en todo momento tenemos que, ¿qué? Adorar a Dios. So at all times we have to praise the Lord. En momentos buenos. In good times. Y en momentos malos. In bad times. Tenemos que aprender a adorar a Dios. We need to learn to praise the Lord. ¿Cuánto glorifican al Señor? Amen. Amen. So, aleluya. Vamos a cantar eso. Thank you, Jesus. Alaba a Dios.
sientes oprimido, que no puedes alabar a Dios, y te sientes opresionado por las huestes de Satanás. Sientes ser tentado y no sabes a dónde ir, solo dobla tus rodillas y glorifica a Dios. Gloria a Dios. Cuando el bien sabe que somos hijos de un gran rey. Levanta ya tus manos, porque la victoria nuestra es. El diablo está vencido y la obra hecha está. Alaba a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios. Porque en Cristo hay poder, gloria a Dios. Ya no han roto cuando le alaban. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Ya está rota cuando le alaban, cuando le alaban, cuando le alaban, y le alaban a Dios. Against the struggle, that chatter of your dream, and your hope has been cruelly crushed by Satan manifest his scheme. Feel the urge within you to submit to earthly fears. Don't let the guide you're standing to disappear. Praise the Lord. Drop powerless behind you when you're praising. Now Satan is a liar, and he wants to make us think that we are nothing when he knows himself that we are children of the King. Lift up the mighty shield of faith, for the battle must be won. We know that Jesus Christ has been you.
Dice, alaba a Dios. Oh my God, you have rejoiced, amen, in that song where it reminds us to praise the Lord. En todo momento. In all times. En momentos negativos. In negative times. Y en momentos positivos. And in good times. Seguimos adorando al Señor. We continue to praise the Lord. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? Amen. Aleluya. Y vamos a pasar una parte muy importante. I'm going to go into a very important y es, aleluya, vamos a orar por las peticiones que nuestros hermanos y hermanas tienen delante del Señor. And we're going to pray for the petitions that our brothers and sisters have. Amen. Aleluya, aleluya. Vamos a presentar a las familias que tienen muchas personas enfermas. We're going to present the families that have family members that are sick. Gloria a Jesús, aleluya, que están pasando por momentos difíciles en la vida. They are going through hardship in their lives. Quizás están pasando por opresiones espirituales. Maybe they're going through spiritual oppressions. O batallas internas. Or internal struggles. Inseguridades. Insecurities. Preocupaciones. Worriness. Vamos a poner todas estas cosas en las manos del Señor. We're just going to place all of this in the hands of God. Aleluya, cuando usted no pueda con algo. When you are not able to handle something. Aleluya, deje eso en las manos del Señor. Just leave it in the hands of God. Él puede. He is able. Amen. Vamos a estar orando por la familia de la hermana María Edilma. We're going to be praying for the family of our sister Edilma. Amen. Y vamos a seguir orando por nuestro hermano Ricky y su mamá también. And we're going to continue to pray for our brother Ricky and his mother as well. Vamos a orar por el país de Colombia. We're going to pray for Colombia. Aleluya, que los hermanos están postulando sus peticiones. Aleluya, los hermanos están postulando sus peticiones. Así que si usted tiene una petición mientras comenzamos ya mismo en un minutito, puede postular su petición delante del Señor. If you have any petitions, amen, just before we start praying, you may post your petitions. Aleluya, las peticiones de usted se contestan. Aleluya, no por el poder que tengamos los pastores. Your petitions will be answered not by whatever, you know, power that we may have. Aleluya, tampoco por nuestras destrezas. Or by our skills. Ni nuestra sabiduría. Or our wisdom. Las peticiones son contestadas por el poder del Dios Altísimo. Our petitions are being granted by the power of our Almighty God. Dios es el que escucha y contesta todas las peticiones. God is listening and He's the one who answers the Vamos petitions. Vamos a someter todas nuestras necesidades a las manos del Señor. So we're going to bring all our needs into the hands of our Lord. Que Dios sabe exactamente qué hacer con ellas. Because God knows exactly what to do Así with que, them. Vamos a orar. Gloria a Jesús, aleluya. En el nombre del Señor. Padre celestial, nos presentamos de nuevo delante de ti. Heavenly Father, we come before you once more again. Señor, para esta vez, aleluya, como un cuerpo, como un solo grupo. In this time, Lord, as one body. Aleluya, pedirte, Dios mío, por nuestras necesidades. We are asking, Lord, for our needs. Para pedirte por las necesidades de la iglesia. To ask you, Lord, for the needs of your church. Dios mío, estamos pidiendo, Dios mío, que mires y visites la necesidad de cada uno. Lord, we're asking that you look and answer, Lord, the need of your people. Sí, Dios mío, y que mire las oraciones y las peticiones que se levantan delante de ti. And for you to see,
see the prayers and the petitions that have come before you. Muchos no los han mencionado. Many have not mentioned them. Pero tienen necesidades espirituales. But they do have spiritual needs. Y también tienen necesidades físicas. And they also have physical needs. Y tienen necesidades en favor de otras personas. And they have needs in favor of others. Hay necesidades financieras. There are financial needs. Hay necesidades emocionales. There are emotional needs. Y espirituales. And spiritual. Todas estas peticiones, Dios mío, las levantamos delante de ti. All these petitions, Lord, we bring to you. Porque tú tienes el poder de contestarlas. Because you have the power to answer. Tienes el poder de preparar nuestros corazones. You have the power to prepare our hearts. Para recibir tus contestas. To receive your answer. Aleluya, y para recibir tu bendición. And to receive your blessing. Queremos tu bendición sobre nosotros. We want your blessing upon y us. Sobre los hermanos en la iglesia. And over your people. Y sobre las familias de ellos. And over their families. Y aún han pedido por los países de ellos. And they've even asked for their own country. Te pedimos por este país también. We also ask you for our country. El país de Colombia y de Venezuela. Colombia, Venezuela. Israel, Dios mío. Israel, Lord. Y Gaza. And Gaza, y todas esas áreas, Dios mío. And all these areas, aleluya, donde hay, Dios mío, guerras. Where there are wars. Guarda, Dios mío, aleluya, con especialidad, Dios mío, aquellos que te aman. Keep those especially, Lord, who love you. Y aquellos que no te aman y no te conocen. And those who don't know you. Despierta sus corazones. Awaken their hearts. Para que puedan venir y convertirse a ti también. So they can come and convert you. Yo te pido que te glorifiques. We ask that you glorify yourself. Y que te glorifiquen cada uno. And to glorify yourself tú conoces, in each and everyone. Tú conoces todas las necesidades. You know all their needs. Y sabes lo que vas a hacer. And you know what you will do. Confiamos en ti. We're trusting you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Aleluya. ¿Cuánto lo creen así? Thank you, Lord Jesus. Aleluya. Amén. Aleluya. Glorificamos al Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gracias al Señor. Gloria a Jesús. Amen. Aleluya. Amén. Seguimos hacia adelante. Hemos presentado todos estos hermanos aquí. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Jesús, aleluya. Bendecimos al Señor, aleluya, y le damos gracias a Dios por todos ustedes. Amen. Ahora vamos a continuar con el estudio de Hechos, capítulo 9. Amen, we're going to go into the book of Acts, chapter 9. Aleluya. Estamos en Hechos, capítulo 9, verso 20 en adelante. We are in Acts, chapter 9, verse 20. Chapter 9, verse 20, yeah. Hallelujah. Amen. ¿Tienen ahí? Amén. Busquen Hechos capítulo 9, verso 20 en adelante. Y vamos a terminar la historia en el capítulo 9 hasta el verso 43. We're going to finish the book, chapter 9, the end part of the of chapter 9. Okay. Amén. Vamos a pedirle al Señor que Dios sea el que abra el corazón de la iglesia. We ask God that He speak, for Him to be the one who speaks. Padre, en el nombre de Jesús, que tu pueblo reciba tu palabra. Father, in the name of Jesus, may your people receive your word. Para que nos haga crecer. So that it can make us grow. Que nos haga más fortalecidos en ti. And strengthen us more in you. Y que nuestra fe pueda crecer. And our faith can grow. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. El 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. And immediately he began to proclaim Jesus in the synagogue, saying, He is the Son of God. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? All those hearing him continued to be amazed and were saying, Is this not he who in Jerusalem destroyed those who called on this name and who had come here for the purpose of bringing them bound before the chief priests? Note que el versículo 20 dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Just notice that verse 20 says it immediately he began to proclaim Jesus in the synagogue. Diciendo que este era hijo de Dios. Saying he is the son of God. Now, enseguida después de qué? So
following what? Soon after what? Recuerden que Saulo estaba caminando para ir a buscar a los creyentes presos. Remember that Saul was walking in order to search for believers to set, put them in prison. Él estaba persiguiendo a la iglesia. He was persecuting the church. Él estaba maltratando a los creyentes. He was mistreating the believers. Él estaba echándole en las cárceles. He was putting them in prison. Y arrastrándolos. And dragging them. Gloria a Jesús. Estaba persiguiendo y abusando de aquellos que amaban a Cristo. So he was persecuting and abusing those who were seeking Jesus. Oigan bien lo que voy a decirle. Pero dice en el capítulo antes, en el pasaje antes, mejor dicho, en el pasaje antes, dice que él perseguía a la iglesia hasta que se encontró con una luz. But in the first part of the chapter, it says that he was persecuting until he was confronted by a light. Ahora, de la luz salió una voz que le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? So from this light came a voice that said to him, Saul, why are you persecuting me? Y entonces Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy el Señor a quien tú estás persiguiendo. And Saul asked him, who are you? And the Lord says, I am he who you are persecuting. So Saulo estaba Saulo estaba persiguiendo a los creyentes. So Saul was persecuting the believers. A los del camino. Of the way. Aleluya, pero, of the way. Pero ahora dice aquí que Pablo, aleluya, fue llevado, aleluya, a la casa de Judas. But it says here that Paul was brought to Judas. Y un hermano llamado Ananías fue guiado por el Espíritu para orar por él. And a brother named Ananias was used by the Holy Spirit so that he could pray for him. Y oró por él y los ojos se le abrieron. And he prayed for Saul and his eyes were opened. No comió por tres días. He didn't eat for three days. O sea, ayunó por tres días. So he fasted for three days. Pero cuando oraron por él. But when they prayed for him. Y él se fortaleció. And he was strengthened. Y comió y bebió. And he ate and he drank. Y cobró las fuerzas. And he regained his strength. Entonces se fue a predicar a Cristo inmediatamente. Then he went to preach Christ immediately after. Dice que comenzó a predicar a Cristo en las sinagogas. Says that he began to proclaim Jesus in the synagogues. Ahora, quiero que entiendan qué es una sinagoga. So I want you to understand what a synagogue is. El nombre de sinagoga es igual o equivalente a decir un templo. The word synagogue, it's equivalent to a temple. A temple como el de nosotros, no muy pequeño, pero tampoco grande. Like ours, not so big, but not so small either. Eran templos pequeños que construían en diferentes áreas. It was small temples that they would build in different areas. Para los hermanos reunirse. So that the brothers can meet. Yeah, porque, aleluya, especialmente cuando no había un templo para adorar a Dios. Because when there was no temple to worship God. O cuando el templo le quedaba muy lejos. Or when the temple was too far. Pues construían estas sinagogas en diferentes lugares. They would build these synagogues in different places. ¿Qué es lo que se hacía en las sinagogas? What did they do in these synagogues? Pues, aleluya, conforme a lo que dicen las escrituras. According to what the Bible says. Y conforme a lo que dicen los padres de la era cristiana. And according to what the fathers of the Christian era say. Como Erasmo Papías. Like Erasmo Papías. Aleluya, dicen que allí en la sinagoga, lo que hacían era estudiar la palabra de Dios. It says that in the synagogues they would study the word of God. Allí oraban. They would pray. Y allí cantaban. And they would sing. Esas tres cosas. Those three things. Se cantaba. They would sing. Se oraba. They would pray. Y se estudiaba la palabra. And they would study the word of God. Más nada. Nothing else. Oiga bien. Se oraba. They would pray. Se cantaba. They would sing, y se estudiaba la palabra. They would study the word. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? What is it that we're doing today? Hemos orado. We have prayed. Hemos cantado. We have sang. Y estamos estudiando la palabra. And we're studying the word of God. So, eso ha venido a través de todos los años. So this have come through all the years. Como la receta principal. Like the main recipe. Yeah. La receta principal para fortalecer al creyente. The main recipe to strengthen the believer. Es orar. It's to pray. Cantar. To sing. Y estudiar la palabra del Señor. And to study the word of God. Todo lo demás. Everything else.
viene secundario. It's secondary. Si hacen dramas. If you do different plays. Si hacen conciertos. Or they do concerts. Si hacen danzas. Or they do dances. O si hacen alguna otra cosa. Todo es secundario. All of that is secondary. A veces ayuda. Sometimes that helps. A veces no ayuda. Sometimes that doesn't help. Pero hay tres cosas que sí ayudan. But there are three things that do help. La oración. Prayer. El cantarle a Dios. Singing to the Lord. Y el estudiar la palabra del Señor. And study the word of God. ¿Cuántos glorifican al Señor? Yes. Aleluya. So dice que Pablo enseguida entraba en las sinagogas, plural. So it says that Paul immediately went into the synagogues, plural. O sea, en todos los templos que encontraba. So in every temple that he would find. Y predicaba que Jesucristo era el Hijo de Dios. And he would preach that Jesus was the Son of God. Quiero que escuchen bien lo que voy a hablar. And I want you to listen carefully. Hay religiones y sectas que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. There are religions and sects that they do not believe that Jesus is the Son of God. Ellos dicen que Dios no tiene hijo. They say that God does not have any son. Exactamente, pero la Biblia nos enseña. But the Bible teaches us. Que Dios mismo, Jesucristo mismo dijo que Él era el Hijo de Dios. That Jesus himself said that he was the Son of God. Él dice, mi padre y yo uno somos. He says, my father and I are one. Si está llamando al padre porque es hijo de Dios. If he's calling him father, it's because he's the Son of God. ¿Cuánto glorifica el nombre del Señor? Claro, Jesucristo no es hijo de Dios en carne. Of course, Jesus is not the Son of God in the flesh. Gloria a Jesús, hablando de que Dios, como dicen algunas religiones, se casó con María y tuvo a Jesucristo. Just as algunas religiones dicen, some religions say that Jesus, que Dios Padre se casó con María, that God the Father married Mary, y que tuvo a Jesucristo, and then he had Jesus. No, Dios Espíritu Santo, God Holy Spirit, hizo sombra sobre María, brought a shadow over Mary, y creó por creación el cuerpo de Cristo, and he created by creation the body of Christ, y María quedó encinta, and then Mary became pregnant, por milagro del Dios Altísimo, by a miracle of our mighty God. Pero Dios Padre es Espíritu. But God the Father is a spirit. Dios no tiene esposa. God does not have a wife. Físicamente. A physical es wife. Obvio. It's obvious. Y así lo entienden muchas religiones. And this is how many religions understand. Pero queremos aclararle a todos. But we need to clarify to everyone. Aunque Dios es un Dios trino. That even though God is the Triune God. Aleluya. Y no está peleando por quién es más alto y quién es más bajo. They are not fighting who is higher. Or lower. Aleluya. Dios está demostrando que sí hay una jerarquía. God is demonstrating that there is a hierarchy. El Hijo, cuando se sometió en la carne aquí en la tierra, Jesus, that the Son, when he submitted himself here on earth, se humilló a la potestad del Padre. He humbled himself to the power of the Father. Pero cuando el Hijo murió y resucitó, but when Jesus, the Son, died and resurrected, dijo, cuando yo me vaya, le voy a enviar el Espíritu Santo. He said that when he left, he was going to bring the Holy Spirit. Él me va a glorificar a mí. He said that he would glorify me. O sea, parece que hay una jerarquía. It looks like there is a hierarchy. Es para una enseñanza a los seres humanos. And it's for a teaching for humans. Una enseñanza de sumisión y humildad. It's a teaching of humbleness and submission. Pero Dios no pelea para ver quién es más alto y quién es más bajo. But God does not, they don't argue to see who is higher or lower. Sino que están perfectamente unidos. They are perfectly united. En poder. In power. En amor. In love. En dominio. In domain. Y en propósito. And in purpose. Para salvar a toda la humanidad que quiere ser salva. To serve the whole, to save the whole humanity. Pero sí, aquí la Biblia enseña de que Jesucristo se identifica como Hijo de Dios. But here, Jesus identifies himself as being the Son of God. En el versículo 21 dice que estaban asombrados la gente. Verse 21 says that people were amazed. Y dijeron, pero este no era el perseguidor de la iglesia. And they said, wasn't he the one that was persecuting the church? Este se convirtió y qué malo era.
He converted. He was so evil. Así mismo han dicho de muchas personas. And that's how they have said of a lot of people. De muchos de ustedes. Many of you. No han dicho a Dios que metiste a la iglesia. They have said to you, oh, you got into the church. Y ese se metió a la iglesia. And he got into the church. Tan malo que era. He was so bad. Tan mala que era. She was so bad. No había ni un club que no pisaba. He would go to many different clubs. Usaba drogas. He used drugs. Siempre andaba en borracheras. He was always drunken. Siempre estaba en vida inmoral. They were always living an immoral life. Aleluya. Y dice, wow, y se metió a la iglesia ese. Wow, and he got into the church. O esa se metió a la iglesia. Or even her, she got into the church. A esa no la arregla nadie. No one will fix that person. A ese no la arregla nadie. No one will fix him. Tienen razón. They're right. They're right. No lo arregla cualquier persona. They won't get fixed by any regular person. Pero Dios transforma y arregla las vidas. But God transformed the life. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Así estaban hablando de Pablo. And that's how they were talking about Paul. Que aquí se está llamando Saulo. That here they're naming him Saul. Para adelantar la información. Just to give you some information ahead of time. Aleluya. Saulo es el mismo que Pablo. Saul is the same as Paul. Lo que es el que le llaman San Pablo. The one who is called San Paul, Saint Paul. O al que le llaman el apóstol Pablo. Or the apostle Paul. Es este Saulo que estamos hablando ahora. Is this Saul that we're talking about? ¿Cuánto glorifica el nombre del Señor? En el capítulo 13, ahí lo confirma, más adelante. Chapter 13, it gets confirmed later on. So esta gente no estaban creyendo en Pablo. So these people were not believing in Paul. Estaban diciendo, esto es lo que está haciendo es trampa. They were saying, oh, he's cheating. Está haciéndose pasar por cristiano. He's pretending to be a Christian. Para entonces atraparnos y llevarnos ante los policías. In order to trap us and bring us to jail. Y antropología, exactamente, a prisión. Pero oiga bien, pero mira lo que pasa en el versículo 21. Estaban criticando a Pablo. So in verse 21, they were criticizing Paul. Estaban dudando de Pablo. They were doubting him. Pero en el versículo 22, mire la reacción de Pablo. But look at Paul's reaction. Pablo no se detuvo a discutir con ellos. Paul did not stay there arguing with them. Pablo no se detuvo a tratar de convencerlos a ellos. He did not try to convince them. A Pablo se le introdujo algo en el corazón. Paul, something went inside his heart. Que le hacía esforzarse según en el versículo 22 mucho más. That would make him stronger. Yeah, in verse 22. Mucho más se esforzaba. But Saul kept increasing in strength. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco. And confounding the Jews who lived at Damascus. Demostrando que Jesús era el Cristo. Proving that this Jesus is the Christ. Ahora quiero hacer una pausa aquí. So I want to pause here. Hay muchas religiones en el mundo. There are many religions in the world. Hay miles de creencias en el mundo. There are thousands of beliefs. ¿Y cómo nosotros sabemos que la de nosotros es exclusiva? And how do we know that ours is the exclusive? Y que no es Buda. And it's not the Buddha. Y que no es Mahoma. Or Mahoma. Muhammad. Muhammad. O que no es Gandhi. Or Gandhi. O Confucio. O estos dioses que el mundo tiene. Or these gods that the world has. Y en quienes ponen la confianza. In which they impose their trust. Aleluya. Aquí Pablo estaba predicando al Cristo y demostrando en el 22 al último, demostrando que Jesús era el Mesías, el Cristo, el ungido. So here Paul was preaching, demonstrating that Jesus was the Christ, that he was the anointed. Ahora, el nombre de Jesús, ¿qué quiere decir? So the name of Jesus, what does it mean? Hay muchos cristianos que se olvidan el significado. Many Christians, they forget. No se debe de olvidar. What name Jesus means. El nombre de Jesús, ¿qué significa? What does the name of Jesus mean? Significa el Salvador. It means the Savior. La salvación de Jehová para nosotros. The
the salvation of Jehovah for us. Y el nombre de Cristo, ¿qué significa? What does the name Christ mean? El nombre de Cristo significa el ungido. The name Christ means the anointed. El Mesías. The Messiah. So es el Salvador, el Mesías. So it is the Savior. The Messiah. Eso es Savior. Jesucristo. And that's what Jesus Christ means. Aleluya. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Ahora, es bien interesante como dice que Pablo estaba demostrando que Jesús era el Cristo. So it's very interesting that Saul was demonstrated that Jesus was the Christ. Acuérdese que Saulo era un estudioso del Antiguo Testamento. Remember the Saul? He was a scholar of the Old Testament. Él conocía la palabra de Dios. He knew the Word of God. No tenía el Nuevo Testamento con él. He did not have the New Testament Pero with him. Pero andaba con los apóstoles que eran el Nuevo Testamento en piernas. But he was walking with the apostles that they were the New Testament. Le contaban lo que Cristo dijo y hacía. They would tell him what Jesus said and did. Mas él se encontró con Cristo. But he was confronted by Christ. So la experiencia personal que tuvo con Cristo. So that personal experience that he had with Jesus. Mas el conocimiento que tenía de las Escrituras. Was the knowledge that he had of the Scriptures. Que fue lo que usó el Espíritu de Dios para usarlo, para demostrar que Cristo era el Mesías. It was what the Spirit used to demonstrate that Jesus was the Messiah. Y usted le va a hablarle a la gente. If you're going to speak to the people. Pero no tiene conocimiento bíblico. And you don't have biblical knowledge. No se mete a inventar cosas. Don't go inventing things. Le puede hablar, making up things. Le puede hablar de algo que usted ha experimentado a la gente. You can talk to them about something that you have gone through. Puede darle un testimonio a la gente. You can give them your testimony. ¿Qué quiero decir con esto? Que no prediquen. What am I trying to say, that for you not to preach? No, de ninguna manera. No, of course not. Lo que quiero es que tomen el apetito de aprender más de la palabra. What I want you to have is the appetite to learn more from the word. Y se preparen bien. And you prepare well. Para cuando les toquen hablar de la palabra del Señor. So that when you need to speak the word of God. Sepa lo que está hablando. You know what you're talking about. Los profetas hablaron de Cristo. The prophets spoke about Christ. Y dijeron muchas profecías acerca de quién el Mesías iba a ser. And they said that a lot of the prophecies of who this Messiah was. Pablo y los apóstoles habían atestiguado el Cristo crucificado. Paul and the apostles had testified the crucified Christ. Y también el Cristo resucitado. And also the resurrected Christ. Pablo mismo se encontró con Cristo. Paul himself met with Jesus. Y estaba predicando y confirmando a Jesucristo. And he was preaching and confirming Jesus. Qué lindo es cuando las personas aman la palabra del Señor. It's good to see when people love the word of God. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? How many of you love the word of God? Amen. La palabra del Señor es linda, es la que trae salvación a nuestras vidas. Amen. The word of God is beautiful. It brings salvation to our lives. Gloria a Jesús. El 23 dice, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle a Pablo. Verse 23, when many days had elapsed, the Jews plotted together to do away with him. Oigan bien lo que voy a decirle. En el versículo 21, in verse 21, vemos que los de adentro de la iglesia atacan a Pablo. We see that those inside the church, they attack Paul. Diciendo que no creían en él. Saying that they did not believe in him. Que no aceptaban el ministerio de él. That they were not accepting his ministry. ¿Le ha pasado eso alguna vez a ustedes? Have you gone through something like that before? Que personas les rechazan porque usted ama a Cristo. That people reject you because you love Christ. Personas que no se llevan con usted porque usted cree en el Evangelio. People that don't get along with you because you believe in the gospel. Y aún de adentro de la iglesia muchas veces no se someten. And even those within the church, they do not submit. Se rebelan. They rebel. Y no quieren creer en la unción que Dios ha puesto sobre sus siervos. And they don't want to believe in the anointing that God has placed on his servants. Estaba en el 21. He was in
en el versículo 21. Y le voy a dar un consejo a todos. And I'm going to give you an advice. Escúchame bien, como pastor le doy este consejo. As a pastor, I give you this advice. Si alguien le llama, if someone calls you, o si alguien va a ir a visitarle a usted, or someone goes to visit you, y se llaman creyentes, and they're called believers, y lo que van es a infundir división en la iglesia, what they do is to introduce division in the y church, críticas de la iglesia, and criticize the church, y a dividir su corazón del pastor de la iglesia, and to divide your heart from the heart of the pastor, rechácelos, reject them, repréndalos, rebuke them, y dígale, no, nosotros estamos para unirnos al pastor. You tell them we are here to unite with the pastor. Unirnos a la palabra del Señor. Unite with the word of God. Y dígale, si usted tiene un problema con ellos, and tell them if you have a problem with them, resuélvalo con ellos. Resolve it with them. Porque muchos de los de adentro, según el versículo 21, because according to verse 21, a lot of those who were inside, no creen a veces los ministerios. They don't believe in the ministry. O se rebelan. Well, they rebel contra los ministerios que Dios ha puesto. Against the ministries that God has placed. No les escuche. Don't listen to them. Porque van de casa en casa. Because they go house by house. Produciendo divisiones. Producing division. Y la división de la iglesia no viene de parte de Dios. And the division of the church, it does not come from God. Los que producen divisiones, aleluya, están siendo usados. Those who produce division in the church are being used por el mismo Satanás. By Satan himself. Satanás es el que divide la iglesia. Satan is the one that divides the church. El que infiltra duda en la mente y en el corazón se llama Satanás. Satan is the one that infiltrates the thoughts and in the hearts. Dudas. Doubts. En contra de Dios. Against God. En contra de los ministros. Against the ministry. Y en contra de los ministerios que Dios ha puesto. And against the ministries that God has placed. Así que no sigan la conducta del versículo 21. So do not follow this behavior. De aquellos que dudaban que Dios estaba usando a Pablo. Of those who doubted that God was using Saul. Pero ahora vemos también el punto número 2 en el versículo 23. But now we see this point 2 in verse 23. También se levanta una persecución de parte de ¿quiénes? Also there was a persecution by muchos judíos. Many Jews. De afuera. From the outside. Que venían a amenazar y a matar a Pablo. That they would come they wanted to kill Paul. ¿Quiénes eran estos judíos? Who were these Jewish people? Eran los judíos a quien Pablo estaba unido con ellos para perseguir la iglesia. Those were the Jewish that Paul was together with them, working together with them to persecute the church. Ahora están diciendo, este es un traidor. Now they're saying he's a traitor. Él está equivocado. He's wrong. Está engañado. He's fooled. Hay que eliminarlo. We have to eliminate him. Estaba recibiendo persecución de afuera. So he was being persecuted from the outside. Y estaban siendo perseguidos por los de adentro. And also persecuted by the inside. ¿Cuánto glorifica el Señor? Those inside. ¿Me está entendiendo? ¿Cuánto me están entendiendo? How many of you are understanding? A veces los mismos de adentro se levantan. Sometimes even those who are in the inside, they come against you. Y se rebelan. And they rebel. Pero también los de afuera. But also the ones that are outside. So verdaderamente hay que estar protegido por la cobertura del Espíritu de Dios. We have to be protected by God himself. Aleluya. No deje que nadie le engañe la mente. Don't let nobody deceive your mind. Aleluya. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Amen. Thank you, mayormente para terminar este punto. Mayormente los que se rebelan de adentro. Those who rebel from the inside. Hablan y obran en secretos. They talk and they do it secretly. Se ven bonitos por fuera. They look so nice on the outside. Parecen espirituales. They look spiritual. Y hablan muy lindo espiritualmente. And they speak very nicely spiritually. Pero tenga cuidado porque Satanás se disfraza como ángel de luz. But be careful because Satan dresses himself as an angel of light. Aleluya. O también hay muchos lobos vestidos de oveja, el Señor Jesucristo el Señor. And also Jesus taught that there were many wolves dressed in sheep's clothing. Como el Señor Jesucristo el Señor. Yes, as Jesus taught. Aleluya. ¿Cuántos están conmigo?
Bendito sea el Señor. Pero mira lo que dice, aleluya, el 22, perdón, el 24. Okay, now verse 24. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. But their plot became known to Saul. They were also watching the gates day and night, so that they might put him to death. But his disciples took him by night and let him down through an opening in the wall, lowering him in a large basket. Esto sucedió en Damasco. This happened in Damascus. Esto es en Siria, ya. In Syria. En el área de Siria que conocemos, Damasco. Gloria a Jesús. Y allá en Damasco, pues los estaban velando porque había que salir por los muros, por las puertas de la ciudad. And they were watching him because in order to leave, you had to go through the walls. Y estaban siendo guardadas para cuando lo vieran, matarlo allí mismo. And they were being guarded so that when they found him, they would kill him. Gloria a Dios que siempre hay gente, creyentes de Dios que son buenos. Thank God that there are always good believers that are good. Que protegen a los ministros de Dios. That protect the ministers. ¿Cómo Pablo supo que lo estaban buscando para matarlo? How did Paul know that he was being persecuted to be killed? Alguien que simpatizaba con Pablo tuvo que habérselo dicho. Someone who sympathized with Paul must have told him. Y le dijo a Pablo, guárdate que te están velando para hacerte daño. And he said, Paul, be careful because they're looking to harm you. Y quiero hacer un poco de explicación de lo que quiere decir el hablar o el murmurar. I want to explain a little bit about what is to talk or to murmur. ¿Cuál es la diferencia de hablar e informar versus murmurar y criticar? I want to explain what to talk and inform is versus murmuring. Porque alguien tuvo que haberle dicho el secreto a Pablo, oí esto que dijeron de ti. Because someone must have told Paul, I heard this. Cuando, that they said about you. Cuando usted habla para ayudar la iglesia y edificar, when you speak to help and edify the church, y avisarle al pastor o a los oficiales, and to alert the pastors and the officials, de algo que está sucediendo, something that's happening, aleluya, usted comienza a informar en forma positiva. You begin to inform in a positive way. Para que no surjan daños en la iglesia. So that the church will not be harmed. Óigame bien, eso no es murmuración. That is not murmuring. Eso no es criticar. That is not to criticize. Eso no es como le llamamos nosotros, bochinche. That's not gossip. Eso es información válida. That is valid information. Ahora, la persona que habla en secreto, but the person who speaks in secret, y dice cosas negativas de la iglesia, and says negative things about the church, o de los pastores que aman a Dios, or to the pastors, a escondida, Lord, pero lo hacen para perjudicar, and they do it hide in a to damage. In a deceitful way. Esto están murmurando y criticando. They are murmuring and criticizing. Y hay personas que no se someten a la autoridad pastoral. And there are people that they do not submit to the authority of the pastor. Esto es pecado delante de Dios. That is a sin before the Lord. Cuando el pastor le amonesta en algo, when the pastors admonish you in something, y le corrige en algo, usted debe aprender a ser humilde y aceptar la palabra. And the pastor corrects you in something, you need to accept the word. No sean como los demás. Don't be like the others. Que le llama la atención. That les llama la atención. They call their attention on some problem. Y se amonesta en algo y se agitan con los pastores. And they are being admonished in something and they get agitated, mad with the pastor. Y se van. And they leave. Esto es pecado delante del Señor. That is sin before the Lord. Eso es rebelión. That is rebellion. Eso es oposición. That is opposition. Eso no es humildad. That is not humbleness. Y Dios detesta, dice la Biblia, and God detests, the Bible says, el corazón que no se somete.
a heart that is not submissive. Y esto es lo que estaba pasando con estos judíos. And this is what was happening with these Jewish people. No estaban aceptando el ministerio de Pablo. They were not accepting Paul's ministry. Ni las enseñanzas de Pablo. Or Paul's teachings. Y querían eliminarlo. And they wanted to eliminate. Pero los cristianos buenos que le informaron a Pablo. But those good Christians that informed Paul. Mire, pastor, le digo esto. Listen, pastor, I want to say this to you. Porque no quiero que te hagan daño. Because I don't want them to hurt you. Y tampoco quiero que la iglesia sufra daño. And I don't want the church to suffer. Está pasando esto y esto y esto. This is what's happening. Amén, vamos a orar. Amen, let's pray. Y el pastor ora a Dios para dirección. And the pastor prays for direction. Y para que Dios dé sabiduría para hablar. And for God to give wisdom to speak. Y amonestar. And to admonish. Y guardar la iglesia. And to protect the church. Aleluya. Y Pablo dice que los hermanos lo tomaron por encima de los muros. He says that the brothers took Paul and put him over the wall. En una canasta. In a basket. En una canasta. In a basket. Vengo ahora. He's coming back. En una canasta. In a basket. Tenía que ser una canasta grande. It had to be a big basket. Donde él cupiera, ¿verdad que sí? Where he would fit. Ahí está. Sí. Oh, jeez. No quiero sentarme porque si le rompo la canasta, va a haber atribulación que los hermanos van a tener que orar. Es una canasta grande, más grande que esa. A big basket. No la rompí, tranquila. Una canasta más grande que esa y más fuerte. It was a big basket. Y lo bajaron por el muro de la ciudad. And they lowered him to the wall. Y Pablo, aleluya, dice aquí en el versículo 25, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. In verse 25, when his disciples took him by night and let him down through an opening in the wall, lowering him in a large basket. Qué bueno cuando hay hermanos que defienden a sus pastores. So good to see brothers and sisters who defend their pastors. Y más que eso, defienden a su iglesia. And even more than that, they defend the church. Acuérdense que la iglesia es del Señor. Remember that the church belongs to God. La iglesia no es de los pastores. The church does not belong to the pastor. La iglesia es del Señor. The church belongs to God. Y la Biblia dice que hay que tener mucho cuidado con los que se levantan en contra de la iglesia. The Bible says you got to be careful for those who come against the church. Y le estoy enseñando bien. And I'm teaching you. Para que no se dejen engañar por nadie. For you not to be fooled cuando, or deceived by someone. Cuando se viene la palabra del Señor, when it comes to the word of God, la amistad de dos personas queda en un segundo lugar. The friendship of two people become in a second place. Primero es la obediencia a Dios. First is the obedience to God. Luego vienen las amistades. Then friendships. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Amen. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? We praise them. Aleluya. Pero dice el 26, cuando llegó a Jerusalén Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo y no creyeron que fuese un discípulo. Verse 26, when he came to Jerusalem, he was trying to associate with the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he was a disciple. Entonces, el 27 dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor y el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. But Barnabas took hold of him and brought him to the apostles and described to them how he had seen the Lord on the road and that he had talked to him and how at Damascus he has spoken out boldly in the name of Jesus. El 28 dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. And verse 28, and he was with them, moving about freely in Jerusalem, speaking out boldly in the name of the Lord. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero esto procuraba matarle. And he was
was talking and arguing with the Hellenistic Jews, but they were attempting to put him to death. Otra vez, ahora viene el grupo de los griegos. Now this group of the Greeks. Que son filósofos. These are philosophers. Que están hablando con Pablo. And they're talking to Paul. Pero no pueden resistir el testimonio de Pablo. But they cannot resist Paul's testimony. Acuérdense que Pablo le está hablando de quién era antes. Remember that Paul is talking to them about who he was previously. Ahora los griegos se juntan con los judíos. Now the Greeks, they unite with the Jews. Y también quieren matarle. And they want to kill him as por well. Por predicar a Jesucristo. Because he was preaching Jesus. Pero dice aquí que otra vez se levanta un grupo de cristianos. But el 30. Verse 30, that's another group of Christians. Y lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. They brought him down to Caesarea and sent him away to Tarsus. Para ayudarlo a escapar de las amenazas del diablo. To help him escape from the devil's snare. Otra vez aprendemos que hay hermanos en la iglesia. Again, we learn that there are brothers and sisters in the church que aman a los siervos del Señor. That they love the servants of God. Mira cómo Dios está usando los hermanos de la iglesia para proteger a los siervos de Dios. Look how God is using the brothers and sisters of the church to protect God's servants. Vamos a cuidarnos unos a otros. Let's take care of each other. Vamos a guardarnos en oración. Let's keep each other in prayer. En comunión unos con otros. In communion. Vamos a unirnos en el Señor. Let's unite ourselves in the Lord. No permita que Satanás engañe su mente y su corazón. Don't allow Satan to deceive your mind and your heart. Aleluya. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Y lo envían al país de él mismo. And he was brought to his own country. Saulo de Tarso. Saul of Tarsus. Aleluya. Pero dice el 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaba fortalecida por el Espíritu Santo. Verse 31, so the church throughout all Judea and Galilee and Samaria enjoyed peace, being built up and going on in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Spirit, it continued to increase. Dios es bueno. Yes. Dios es el que fortalece a la iglesia. God is the one who strengthens the church. La palabra de Dios es la que Dios utiliza, su palabra para fortalecer la iglesia. God uses his word to strengthen the church. No se deje llevar por las personas que van andan detrás de los profetas. Don't listen to those people that are after prophets. Para ver qué el profeta le dice de parte de Dios. To see what that prophet is going to tell them. No tome de costumbre estar siguiendo personas que dice que son profetas. Don't get used to following people that say that they're prophets. Hay personas que dicen, el Señor me habla, el Señor me habla, el Señor me habla. There are people that says, God spoke to me, God spoke to me. Y otros que quieren seguir detrás de estas personas que dicen, Dios me habla, Dios me habla, Dios me habla. And others that want to follow them saying, God speaks to me, God speaks to me. No siga ningún hombre, no siga ninguna mujer para que Dios le hable. Don't go after no man or woman for God to speak to you. Sométase a sus pastores que Dios ha puesto ahí para pastorearle. Submit to your pastors, which God has placed there to pastor you. Que son los que usan la palabra del Señor. Who use the word of God. Que es la profecía número uno. That is the number one prophecy. Para decirle a usted. To let you know. Acerca de su pasado. About your past. Acerca de su presente. About your present. Y acerca de su futuro. And about your future. Aquí está tu vida. Here lies your life. ¿Cuánto glorifican al Señor? Amen. No le haga caso a la gente en los internet. Don't pay attention to the people. Some people in the internet. Se ponen título de el profeta tal. And self-titling. Yes, there we go. As prophet of God, the prophet such and the prophet such. Yo no me llevo con estas cuestiones. I don't agree with those things. Si usted es un profeta de Dios, no le hace falta que el mundo les reconozca que es un profeta. If you are a prophet of God, you don't need the world to recognize you or to name you a prophet. El Espíritu de Dios lo usa y se acabó. The Spirit of God uses you and that's it. A mí muchos hermanos no me llaman ni pastor. Many of brothers, they don't call me pastor. Y a mí no me interesa. And I
It doesn't matter to me. Lo importante para mí es que aprendan de la palabra del Señor. What's important to me is for you to want to learn about the word of God. Yo no voy a perder el sueño por eso. I'm not going to lose sleep because porque of that. Porque no se trata de mi persona. Because it's not about me. Se trata del poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. It's all about the Holy Spirit and the word of God. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Así como se dice. Self-appointed prophets. Aleluya. Los que se afirman a sí mismos como profetas. Tengan mucho cuidado, hermano. Just be careful. No esté buscando detrás de gente así. Don't go after those kind of people. Porque crea confusión. Because it creates confusion. Y un falso sentir de dependencia en ellos. And it's a false feeling of dependence on them. Y a lo último. Aleluya, un desánimo o desilusión. And at the end, a discouragement or disillusion. Aleluya, y de este hoyo es difícil salir. And it's very hard to come out of that hole. ¿Usted quiere profecía? You want prophecy? Hable con sus pastores. Speak to your pastors. ¿Cuánto glorifican a Dios? Amen. Aleluya. La iglesia seguía creciendo. And the church continued to grow. Ahora en versículo 32 dejan de hablar de Pablo. Now in this verse 32 they stop talking about Paul. Y comienzan ahora a hablar de Pedro. And now they begin to talk about Peter. Y eso es lo que vamos a estar siguiendo nosotros. And this is what we're going to go into. Ya hablando de Pedro, por lo menos algunos capítulos, pero lo voy a terminar aquí con estos versículos bíblicos. ¿Qué hora tenemos? Ah, todavía tenemos algunos 10 o 15 minutos. Vamos al 32, donde ya termina con Pablo por un momento y empieza a hablar del apóstol Pedro. So we're going to read from verse 32, where they stop talking about Paul and now they begin to speak about Peter. Pablo y Pedro eran contemporáneos. So Paul and Peter, they lived together at the same time? Yeah, contemporary. Los discípulos estaban ahí con Pablo. The disciples were there with Paul. Comenzaron a conocer a Pablo cuando fue a Jerusalén. They began to know Paul when he went to Jerusalem. En este mismo capítulo. In the same chapter. Así que ya conocieron a Pablo. So they met Paul. Ya lo aceptaron. They accepted him. Por lo que dijo Bernabé. Because of what Barnabas said. Y ahora se cambia la historia. Lucas ahora comienza a escribir lo que está pasando ahora otra vez con los apóstoles. Now Luke then starts to talk about what's happening with the apostles. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Now as Peter was traveling through all those regions, he came down also to the saints who lived in Lydda. Y halló a uno allí que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama porque era paralítico. There he found a man named Aeneas, who had been bedridden 8 years, for he was paralyzed. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Peter said to him, Aeneas, Jesus Christ heals you. Get up and make your bed. Immediately he got up. Le vieron todos los que estaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. And all who lived at Lida and Sharon saw him and they turned to the Lord. Vemos otro milagro del Señor. We see another miracle of the Lord. Leíste el 35, ¿no? Yes. Mira cómo surge otro milagro de sanación en un paralítico. Just look at another healing of a lame man. Y tengo una pregunta. And I have a question. ¿Cuándo te crees que se hacían más milagros? When do you think miracles happen the most? ¿En los tiempos de antes o en los tiempos de ahora? In the old times or nowadays? ¿Cuándo te crees que surgían más milagros? ¿En el tiempo de antes o en el tiempo de ahora? When do you think more miracles took place? In the old times or nowadays? Por eso es que viene la doctrina de los cesacionistas. That's why the doctrine of the cessationists. Versus los continuanistas. Okay. The continuists. Continuist se ha levantado, que son los que piensan que los milagros ya quedaron en el Nuevo Testamento. Those who believe that the miracles are only for the Old Testament. Nuevo Testamento. Well, the New Testament. Cuando se cerró el Nuevo Testamento ya se acabaron los milagros. When the New Testament ended, that's where the miracles stopped. O
los continuanistas que piensan en que los milagros todavía siguen en la iglesia. Or the continuanist who believes that miracles continue to happen in the church. Gloria a Dios. Para mí, mi opinión es que en los tiempos bíblicos, notablemente, sucedían mucho más milagros de lo que ocurren hoy. In my opinion, in the biblical times, we can see that more miracles happen during that time. No puedo decir que los milagros se han detenido de ocurrir hoy. I cannot say that miracles have ceased nowadays. Porque muchos de nosotros hemos visto milagros con nuestros ojos. Because many of us have seen miracles with our own eyes. Y hemos experimentado algunas señales en nuestras vidas. And we have experienced a certain signs in our lives. Pero sí puedo decir que no con la misma frecuencia o poder que ocurría en el tiempo bíblico. But I can say not with the as frequent and with the same power that as it happened in the Old Testament. Si estudiamos bien el Nuevo Testamento, if we study the New Testament, vemos cómo hubo una campaña explosiva de milagros y liberación de parte de Cristo. We see a great revival of healing by Jesus himself, y también de resurrección de muertos, and even of the resurrection of the dead. Y los milagros ocurrieron también a través de los apóstoles que siguieron a Cristo, and also the miracles happened by the apostles who followed Jesus. Pero vemos en el mismo Nuevo Testamento que las cartas de Pablo, vemos como una reducción de poderes y milagros. So we can see in the New Testament, in the letter, the letters written by Paul, there is a reduction in the amount of miracles que ocurrían. That were happening. Le voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, ve a la iglesia y dirige a los hermanos. When Paul asked Timothy to take care of the church and watch the brothers. Se dio cuenta que Timoteo tenía un padecimiento estomacal. He noticed that Timothy was suffering from a stomach problem. Y le aconsejó que tomara un poco de Pepto-Bismol. And he advised them to take some Pepto-Bismol. El Pepto-Bismol no existía en ese tiempo. Pepto-Bismol did not exist at that time. Se le dijo, tómate un poco de vino por causa de tu estómago. And he told them, take a little bit of wine because of your stomach. Pero Pablo tenía el poder de resucitar muertos. So Paul had the power to resurrect the dead. Tenía el poder de echar fuera demonios. He had the power to cast out demons. Y tenía el poder de sanar los enfermos. And had the power to heal the sick. ¿Por qué un ministro como Pablo no le impuso las manos a Timoteo, otro ministro más joven? Why? Paul did not impose his hands on another minister. Timothy. Y lo sanó. And healed him. Why didn't he heal him? Qué raro, ¿verdad que sí? It's just weird. Él está sanando, pero no sana a un ministro de Dios. He's healing, but he's not healing a minister of God. Y ya como que no se ven malas campañas de milagros. And you don't see those healing campaigns anymore. Hasta que Santiago enseña y dice. Until James teaches. Los que están enfermos, llámenos a que pasen. Those who are sick, ask them to come forward. Y los ancianos de la iglesia, pónganle las manos encima y oren por ellos. And the elders place their hands on them and pray for them. Y el Señor los sanará. And God and the Lord will heal them. Y si hubiera cometido pecado, él los perdonará. And if they have sinned, he will forgive them. Oiga bien, so hay como una cesación. So there is like a cessation. Pero hay como que una continuación de milagros y sanidades. But there is like a continuation of healing and miracles. So ahí hay como que yo no sé. There is like, I don't know. Es lo que Dios quiera hacer por la iglesia. It's what God wants to do with his church. Es su perfecta voluntad. It's his perfect will. Prediqué el domingo pasado y declaré. I preached and declared last Sunday. Que Dios no va a sanar a todas las personas. That God will not heal everyone. Dios no va a levantar a todas las personas. God will not lift up everyone. Porque Él no vino para arreglar este mundo. He did not come to fix this world. Si él sana a todos, if he heals everyone, entonces este mundo se arregla y para dónde vamos. Then the world will
fix itself, and then what will happen? No, las campañas de Jesús y las campañas de la iglesia de milagro y liberación. Jesus' campaigns and the campaigns of healing and liberation. Se produjeron para confirmar que Jesús es el Mesías. They happened to confirm that Jesus was the Messiah. Y que él levantó una iglesia poderosa. And that he raised a powerful church. Que históricamente iba a durar bastantes años. That historically was going to last many years. Es para glorificar el nombre del Señor. It's to glorify his name. Para confirmar el ministerio de Jesús. To confirm Jesus' ministry. Para confirmar que Jesús es el Señor. To confirm that Jesus is y Lord. Que levantó la iglesia con quien él quiere morar por toda la eternidad. And that he, I'm sorry, go. Levantó la iglesia. And that he raised the church. Con la cual quiere morar por toda la eternidad. Whom he wants to live for eternity. Así que yo no voy a tomar ni la esquina de cesacionistas, so I'm not going to go with the cessationists, o la esquina de los continuacionistas, or the continuationists. Yeah, oh, you got it. Ooh, sit there. Yo voy a tomar la perfecta voluntad de Dios. I will take the perfect will of God. Seguimos orando. We're going to continue to pray. Si Dios quiere sanar, if God wants to heal, le glorificamos. We will praise him. Y si Dios no sana, if God does not heal, le glorificamos. We'll praise him. Pero sí yo sé, but I know que esto es verídico, that this is true, y que Dios tiene el poder de repetir estos milagros, and that God has the power to repeat this miracle, pero él escoge, but he chooses, en su perfecta voluntad, in his perfect will, cuando, when, cómo, how, y dónde, and where, ocurren estos milagros. These miracles will pero happen. No voy a crear la falsa esperanza, but I'm not going to create a false, de creer a hope, que Dios va a hacer una campaña de milagros, that God is going to do a miracle, a campaign of miracles, donde va a sanar a todos, where he's going to heal everyone, porque de campañas de sanidades, because many campaigns of healing campaigns, bajo carpas, under tents, aleluya, o en iglesias, or in churches, yo he estado, I have been, donde algunos han sido sanados, where many have been healed, y otros han salido con los mismos espejuelos, and others have come out with the same glasses. Alaba que Dios es bueno. Pero sí espero, but I do hope, que algún día, that one day, el Mesías Cristo va a regresar, the Messiah will return. Y él dijo que iba a traer cielo nuevo y tierra nueva. He said that he would do new heavens and new earth. Y que iba a traer un árbol donde las hojas que nos comamos va a ser para sanidad de las naciones. And there was going to be a tree that the leaves that we eat was going to be for the healings of the nation. En ese momento, in that moment, va a haber una campaña de sanidad absoluta. There's going to be a campaign of absolute healing. Todos los que aman a Cristo serán transformados. Everyone who loves Christ will be transformed. Serán completamente sanados. They will be completely healed. Completamente liberados. Completely set free. Aleluya. Y hechos de nuevo. And made new. Y el mundo y la tierra y el cielo, todo será perfectamente sanado. The world and the heavens and the earth will be perfectly healed. Y en eso estamos esperando. And that's what we're waiting quiero for. Quiero terminar los últimos versículos. I want to end with the last few verses. El 36. Verse 36. Había entonces en Joppe una discípula llamada Tabitha, que traducido es decir, Dorca, estaba abundada en buenas obras y en limosna que hacía. Now in Joppa, there was a disciple named Tabitha, which translated in Greek is called Dorcas. This woman was abounding with deeds of kindness and charity, which she did continually. Hermanos y hermanas, aprendan a ser dadivosos por los demás. Just learn to be a given to others. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió después de lavada. La pusieron en una sala. And it happened at that time that she fell sick and died, and when they had washed her body, they laid it in an upper room. Y como Lida estaba cerca de Joppe, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no te tardes en venir a nosotros. Since Lida was near Joppa, the disciples, having heard that Peter was there, sent two men to him, imploring him, do not delay in coming to us. Y levantándose Pedro, entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde las rodearon las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca
hacía cuando estaba con ellos. So Peter arose and went with them. When he arrived, they brought him into the upper room, and all the widows stood beside him, weeping and showing all the tunics and garments that Dorcas used to make while she was with them. Entonces sacaron a todos, y Pedro se puso de rodillas y oró. But Peter sent them all out and knelt down and prayed. Para los que dicen que no hay que orar de rodillas, sí hay que orar de rodillas. For those who say you don't need to kneel down to pray, yes, you can kneel down to pray. Se puede orar de todas formas. You can pray in all different ways. Pero la postura física. But the physical posture. Tradicional de donde se muestra humildad. Traditionally, where you show humility and humbleness. Es de rodilla. Is kneeling down. Dice, oyendo Pedro, Pedro se puso de rodilla y oró. Then Peter knelt down and prayed. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos. Y al ver a Pedro, se incorporó. And turning to the body, he said, Tabitha, arise. And she opened her eyes. And when she saw Peter, she sat up. ¿Qué clase de poder, ¿eh? El 41. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a la viuda, la presentó viva. And he gave her his hand and raised her up. And calling the saints and widows, he presented her alive. Esto fue notorio en toda Jope. Y muchos creyeron en el Señor. It came known all over Joppa, and many believed in the Lord. Miren lo que dice el 42. Look what verse 42 says. Y muchos creyeron en el Señor. And many believed in the Lord. ¿Por qué no dicen y todos creyeron en el Señor? Why doesn't it say they all believed in the Lord? Porque hay personas que aún viendo milagros y señales. Because there are people that even though they see signs and miracles. Tienen los corazones tan cerrados. Their hearts are so hardened. Y tan engañados. And they are so deceived. Que no quieren ver las grandes maravillas del Señor. They don't want to see the greatness of God. Y dice, y aconteció que se quedó muchos días en Joppe, en casa de un cierto Simón Curtidor. And Peter stayed many days in Joppa with a tanner named Simon. Así que vemos dos milagros, un paralítico se levanta y una mujer muerta es resucitada. We see two miracles, a lame man walks and a woman who was dead. She is resurrected. Para los ateos y agnósticos que atacan a los creyentes hoy. For those atheists and agnostic that they who attack the believers. Que siempre dicen, ay, ¿por qué si la Biblia dice que pasó, por qué no pasa hoy? And say, if the Bible says that it happened, why doesn't it continue to happen now? Pues déjeme decirle algo. Let me just tell you something. Todos estos judíos, todos estos griegos, todos estos incrédulos. All these Jewish and Greeks and non-believers. Que son los que estaban persiguiendo a Pablo. The ones that were persecuting Paul. Hoy es símbolo de los agnósticos y ateos. And those symbolizes now the agnostic and the atheist. Que son hasta profesionales universitarios. And they are professionals. No creen, dice, lo que pasó en la palabra no está pasando hoy. They say what happened in the word of God. In the scriptures, it's not happening now. Déjeme decirle algo bien claro. I want to say something to you clearly. No, Dios no va a resucitar a un muerto en nuestros días. God is not going to resurrect the dead in our times. Dios los va a resucitar a todos cuando suene la trompeta. God will resurrect them all when the trumpet sounds. No un muerto. Not one dead, sino millones de muertos que han partido con el Señor, they have died in Christ, van a ser resucitados. They're going to be resurrected, y todos esos incrédulos, and all those people who did not believe, van a ver con sus propios ojos, they're going to see with their own eyes, que el Cristo que les servimos, that the Christ that we serve, sí todavía resucita a los muertos, he does resurrect the dead, y sí sana a la gente, and he does heal the sick, cuando Él venga en su gloria. He comes in his glory. Así que hermanos y hermanas, so brothers and sisters, siga hacia adelante. Continue forward. No se desanime. Don't be discouraged. No pierda el control. Don't lose your control. Mantenga el control sometido a Dios. Just keep your control submitted to God. Sus emociones sometan a Dios. Your emotions submit to God. Que la paz de Dios sea contigo.
that the peace of God remains in you. Que el poder del Espíritu Santo que estaba con Pedro y con Pablo, that that power of the Holy Spirit that was with Peter and Paul, siga con ustedes también. Continue also with you. Aleluya, para que sean fortalecidos. So that you could be strengthened. Y para que sigan siendo llenos de poder. And for you to continue to be filled with the power. Para permanecer firme hasta que Cristo venga. To remain firm until Jesus que returns. Que Dios los bendiga. God bless you. Sus pastores le aman. Pastors love you. Dios sobre todas las cosas le aman. God above all loves you. Y vamos a orar en estos momentos. So let's pray. Padre celestial. Heavenly Father. Aleluya. Te damos gracias. We thank you. Te damos gloria y honra. We give you all the glory and all the honor. Te necesito, Dios mío. We need you, Lord. Como nunca antes. As never before. Fortalece los hermanos. Strengthen, Lord, our brothers. Fortalece las hermanas. And our sisters. Y llénalos de sabiduría. And fill them with your wisdom. De humildad. With humbleness. De sometimiento a ti. To be submissive before you. Y a tu palabra. And to your word. Te pido, Dios mío, que tu bendición sea sobre nosotros. We ask for your blessing upon us. Que tú nos llenes del poder del Espíritu Santo. To fill us with your love. Holy Spirit, el poder de tu palabra, the power of your word, para vencer, to conquer, para seguir adelante, to keep moving forward, que no importa lo que venga, it doesn't matter what comes our way, nos mantengamos firmes delante de ti, we remain firm before you, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, amén, amen. Y amén, gloria a Jesús. Bien, hermanos y hermanas, Dios los bendiga, amen. God bless aleluya, you. Dios los guarde, gracias por estar con nosotros. Aleluya, gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us. Aleluya, y esperamos que sean edificados. We pray that you have been edified. Amen, aleluya, y que hayan aprendido de la palabra del Señor. And that you have learned from the word of God. Les esperamos el domingo que viene en la casa del Señor. Amen. We'll await for you in the church of God on Sunday. Ya quitaron bastante de las restricciones que habían. They have removed many of the restrictions. Y nosotros pues vamos a permitir que la iglesia, aleluya, se sienta libre. And we're going to allow for the church to feel free. Para ir a la casa del Señor. To go to the church. Aquellos que han sido vacunados. Those who have been vaccinated. Según la ley. According to the law. No tienen que tener máscara puesta si no quieren. You don't have to use your face mask. If you don't want to. Pero si quieren usarla, pues amén. But if you want to use it, amen. En gloria a Jesús, la iglesia siempre sigue siendo desinfectada. The church we continue to disinfect the church. Y el aire sigue rotando. And the air continues to rotate. Amén, aleluya. Así que vamos a estar bien allí adorando al Señor. Amén. Amen. Así que nos vemos entonces el domingo a las 11 en inglés. So we'll see each other on Sunday, 11 o'clock, our English service. O a la una de la tarde en el servicio de español. 1 o'clock in our Spanish service. Debo decirle una noticia desde ahora y vamos a postularla el domingo. We're going to tell you some news and we're going to mention it on Sunday. Volvemos a la iglesia para la escuela bíblica. We'll go back to church for Bible study. El último viernes de junio. The last Friday in June, that would así be busquen ahí, the 25th. En junio 25, vamos a regresar a la escuela bíblica en el templo. We'll go back to the temple for our Friday classes. La hermana Judy va a estar dando la clase en inglés. I'll be giving the class in English. En otro salón. In another room. Y yo voy a estar dándola en español. And he's going to be giving it in Spanish. Y luego rotamos. And then we'll rotate. Gloria a Jesús, aleluya, y aleluya, y va a ser de edificación. Así que Dios los bendiga a todos. God bless you. Que la paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you. Les amamos en el Señor. We love you in the Lord. Y seguimos orando los unos por los otros. And we continue to pray for each amén. Other. Amén. Y el pueblo de Dios dice. And the people of God say. Amén. Amen. Voy a mandar un montón de corazones ahí a todos yes. Para que. We're sending you our love. Amén. Siente el amor de Dios ahí. Amen. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Good night, God bless good you night, all. People. Dios los bendiga, gracias. Amén. Toda la gloria sea para el Señor.